Cambia esa cara, hombre. Que no es para tanto. Que tiene razón, Merche. Esto es que se quiere quitarme ni de encima. Porque si no, no nos cita un domingo. A ver. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Porque si se quiere quitarme ni de encima, mejor. Si cierra la empresa y fuera problemas. No empecemos, ¿eh? No empecemos porque... Vamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bien, nos he reunido aquí porque tengo algo muy importante que comunicaros. Como sabéis ya de sobra, Maine lleva muchos meses produciendo pérdidas. Bueno, ya lo hemos hablado y hemos dicho que íbamos a... Sí, ya sé que la crisis no va a durar toda la vida, Mercedes. Pero lo que tampoco puede durar toda la vida es una empresa que solo arroja pérdidas. Bueno, Pablo, lo que quiero decir no... No, lo que quiero deciros, Nieves, perdóname, es que no estoy dispuesto a invertir un duro más en un negocio tan ruinoso. Vamos, que no se le puede pedir peras al olmo. Bueno, si lo que quiere es que le devolvamos el dinero que invirtió, en este momento no podemos devolvérselo. No, Mercedes, no. Precisamente lo que quiero es todo lo contrario. Quiero salvar Maine. Salvar Maine. Así por arte de Birli Birloque. No, de Birli Birloque no. Por arte de los comunistas. ¿De los comunistas? El amigo Andreyev me llamó anoche. ¿El Tavares Andreyev? Me ha hecho un pedido de 5.000 trajes de caballero. Naturalmente yo podía conseguirlos mucho más baratos si los comprase confeccionados, pero... he decidido que los haga Maine. Pues todo un detalle para Maine, Pablo. Ya sabes cómo soy, Antoñito. ¿Qué vamos a hacer? Y que lo diga. ¿Lo has salvado, Merche? Pues la verdad, 5.000 trajes de caballero, pues nos va a sacar del bache, sí. ¿Y tanto? ¿Nos va a sacar del bache? Naturalmente, ya sé que lo tuyo es la alta costura. Sin embargo, espero que no tengas inconveniente en confeccionar 5.000 trajes baratos para los rusos. Pues claro que no tiene inconveniente. No, déjame contestar a mí. No tengo ningún inconveniente. Pues claro, ¿cómo va a tener inconvenientes si las pone usted en casa? Que lo diga. Se acabó la miseria, Merche. Esta carta me la envía certificada. Y esta también. Baje un poquito la música, porque es que me está dejando sorda. Ah, bueno. Es que a don Pablo le gusta que ponga la música alta. Ay, a don Pablo le gusta que ponga la música alta. Hola, Merche. La música un poquito más... Quería hablar contigo. ¿Vamos a tomar una copa? A tomar una copa. ¿Por qué? Para hablar de negocios. Para hablar de negocios. Para hablar de negocios podemos hablar en su despacho. Que no os moleste nadie. No me pase ninguna llamada. Ok, boss. ¿Entonces no quieres tomar nada? No, gracias. Quería hablar contigo acerca del pedido. El de los rusos. ¿Ha habido algún problema? No. Vamos, problema exactamente no. Un ligero contratiempo que espero que podamos resolver. ¿Pues usted dirá? Esta mañana me ha llamado Andreyev. Y hemos estado hablando 10 minutos acerca de ese pedido. Quiere una comisión. ¿Un soborno? El 10% del total. Yo no he querido aceptar hasta consultarlo contigo. Pues podía haber aceptado la comisión sin consultarme. Ya lo sé que podía haberlo hecho, pero... acuérdate de lo que pasó la última vez. El concejal que quería una comisión por lo de las camisas, me acuerdo. Tú te negaste y no pudo hacerse el negocio. Ya le dije que no me parecía bien. A mí me gusta hacer los negocios de otra manera. Exactamente eso me dijiste, pero... entonces la empresa iba muy bien. ¿Y ahora? ¿Qué hay de la comisión? Me lo pensaré. Don Pablo, la camisa y la corbata. ¿Te gustan? No son su estilo. Perdóname, Merche, pero cada vez me cuesta más entenderte. Es que no hay nada que entender. Sencillamente me lo he pensado mejor y he cambiado de opinión. Y acepto el soborno. ¿La comisión? No, el soborno. Porque eso es un soborno. ¿Y qué ha sido de aquella empresaria idealista y pura que solo quería hacer negocios limpios? ¿Será que me he tenido que volver más realista? Claro. Cuando está en juego el negocio, los principios son menos importantes. Si eso es lo que quiere pensar. Sí, a mí me gusta. Yo sé que en el fondo tú y yo somos iguales. Usted y yo iguales. Usted y yo siempre seremos diferentes. Siempre.